¿Quién? ¡Contestéis! Ahora con un hacha y búdalo. Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos. Yo me leí la Biblia a los 8 años. No tenía mucha comprensión de leer. O sea... ¿Y te leíste toda la Biblia? Sí, claro. Ay, y no comprendía muchas cosas. Me quedó como unas disonancias ahí. Con el tiempo la empecé a coger, ya no la leí toda, sino que leía partes y más o menos hacer un recorderi. Y entonces ya... Ahí, ahí me da tu mujer también, hombre. Ya tu mujer. Yo no más 2 horas de la Biblia porque me dio sueño después. Y ahí ya me empecé a leer libros, literatura, Dostoyevsky, pura vaina, así pesada. Por ahí en cuando me leo. Y el que no crea allí, ya es capa calienta, güey. Ya después me picó la vaina histórica, pero pensando en las motivaciones, en cómo era. ¿Sabes qué? Puse a pensar cómo era esto antes de que llegaran los españoles, o sea, imaginarme cómo serían estas selvas y tupidas, esto lleno de la lluvia, el frío tan impuestos, y cómo animales. Sí, y entonces me empecé y después empezaba así como a visualizarse, ¿me entiendes? Y después empecé a me dio por buscar a Sebastián de Belalcázar, claro. Tenía un buen computador en esa época, me pareció una cantidad. Ese computador se dañó, lo recupero con un amigo por ahí. ¿Qué le pasó? Si recupero todos los recortes que había dejado, pues porque hay mucha información bacana, ¿viste? Muy bacana. Entonces ya no empiezo a entender cómo funcionó eso, toda la felonía que hicieron con los indígenas, esos españoles, cómo quemaban la gente, cómo los mataban. Y la fortaleza de los españoles, básicamente. Fueron los perros, digamos. Los perros. Andaban unos perros alanos y los destrozaban la gente. Una cosa impresionante. Gato. Los manes llegaron, o sea, cuando entraron a Colombia fue metiéndole candela a lo que encontraban. Una cosa horrible. Creando miedo, temor, terror. Sí, es impresionante. Y nadie dice nada. Encuentran unas historias bonitas al respecto, como mucha gente... Hay una historia de un man que él se Cardemio. Trajo una esclava de Guatemala, Elizabeth se llamaba ella, era indígena. Entonces el tipo tenía 2 hijos con ella y él queda herido en el campo creo que fue acá en el Cauca o por ahí en este trayecto. Entonces llamó al capellán y le dijo que él no quería que ella siguiera siendo esclava, que los casara. Ella quedó viviendo en Cali. Elizabeth. Bonita historia. Entonces te encontré las cosas chéveres. Y también una comprensión y la cantidad de grupos étnicos que habían. O sea, por ejemplo, ahí uno identifica los manipos, los yalcones, de donde es la gaitana, porque la gaitana es yalcón, no es paez, como dicen por ahí. Entonces está la gaitana, están los yalcones, están los manipos, están los andaquíes, los guayaberos. Guanacas, Yaquibas, Avirama, una cantidad de mi hermano que usted no ni se imagina que existía. Una cosa impresionante, o sea, el genocidio. Y otros desaparecen no por genocidio, sino por decir, la vida se pierde en el tío porque si te acaban tus dioses y te acaban tus procesos y te quedas reducido a una mínima expresión y te toca pegarte a otro grupo, entonces quedaron absorbidos. Por eso es que existe tanta diferencia entre el lenguaje y la fisionomía de los países de tierra adentro, los de Toribío y los países de acá de Caldono, porque eran otra cosa diferente. Entonces quedaron mezclados por ahí de todo un poquito. ¿A que no son propios? No. O sea, el gatico era de quién. Usted mismo. ¿Qué era este? Eres de los tapanos. No, este es un ejemplar único, como este no hay más, yo sí ya. Ay, no. Sí, gato un ejemplar único. Es un ejemplar tapano. No, yo en Popayán había uno así. El mismo síndrome, igualito, lo único que era más chiquitico y que andaba cagado ese hijo de madre. Pero era así igualito y hablaba así mismo. ¡Señora! 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 Si queriendo cualquiera. ¡Ay! ¡Ay,
Entonces, ay, el que no vas a jugar con la carpa, marica, sí, lo va a jugar cualquiera. Así de chiquitico, pero peligroso. No, es que déjalo como vamos bien, es que así te hace frío. Suelta. Ay, sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Se empieza a ahogar un mes. Eso. Ahí, ahí. Eso, así se calienta. Sí, calienta. Sí, está calientico, ¿qué? Claro, sí, calientas un poquito. Para que huela la peluquía. Parece el feto de un buitre, Pilo. Lo van a peluquear. Sí, sí, sí. Fabio, que lo necesita Pilo, vea. ¿Para qué necesita Fabio? Como mía, de mi puta, le iba a dejar. Es que Fabio no es de aquí de Torío, Fabio es de Miranda. Ah, ¿sí? No, Fabio, ¿por qué no? No, no, Fabio no es de aquí, no. Fabio es de Caldas. No. Fabio es de Caldas. Y Fabio es un... El hombre está embosado con Iván. El hombre de Fabio es Cacorrín. Ay. Es Cacorrín. Ay. Cacorrín. Ay. Oiga. Yo cojo mucho. ¿Ah? ¿Qué te he hecho? No, pero es que está muy lejos, está muy lejos. Váyase, para la puta de mierda, me váyase. Ahora baña, Fabio. A ver, ¿cuál es la joda suya? ¿Qué querés, gran hijo de puta? Vete, acordás de ese señor que te veía, no topa, Bongoy. Siente tranquilito, Javito, ahí que no, por molestar nomás, siente ahí. Y ya voy a traer los cigarrillos. ¿Quiere ir hasta más lejos? Don Fabio. Y le pierde, mira. No, muy bacana tu historia, Arbey. Parce, y mira que el libro no lo han podido editar porque llegó el tema de la pandemia y el padre Ezio, pues como enfermo, lo llevaron. ¡Ey! ¿Qué pasó con la piedra? Yo no sé qué pasó. ¿Ah? ¿Con la piedra? Ah, no, la piedra un día venía con este tonto del palo. Y si has visto dónde está más mama de piedra ahí en la carretera, es grandísima. Mm-hmm. El palo más arriba. Del palo más arriba. Hay una piedra ahí, era gigante. Tapó parejito. Ah, sí. Ajá. Y llega este tonto y dice, si o no, parece que la piedra cayó de allá arriba. Yo le dije, a mí me parece que está brotando el suelo. Animal. Nata pregunta. Después digo que no, que yo me había inventado el cuento. El huevón este. Ve que usted es muy adelantado. Ah, sí. Usted es muy adelantado. Usted siempre le adelanta las cosas. Sí. Y toda la carga mía es con Macarelo, con Tulio y con Tistés, porque yo... ¿Y con quién? Con Tistés. Ve. Ahora con un hacha y putado. Dígale, ¿quién es que es Tistés? Dígale. No, déjalo que joda. Yo le quito puro garrote. No se tiene que hablar, Javier. No, es que no, viejo y cansando, ¿cierto? Ay, puta, ¿por qué le dice viejo? Puta. No, viejo, tiene que andar con uno... Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.